Un operativo fue realizado al mediodía, interviniendo a conocidas concesionarias vehiculares, donde se evidenció vehículos obstaculizando las aceras y parte de la vía pública. Ante la alta incidencia de automóviles estacionados en las vías de mayor tránsito del distrito de San Agustín de Cajas. Este operativo se realizó a las concesionarias vehiculares ubicadas en la cuadra 1 y 2 de la carretera central, a solicitud de los vecinos de los barrios Bellavista y Vista Alegre, quienes refieren que no se pueden circular por las aceras de dicho sector, ya que los vehículos se estacionan a diario, produciendo accidentes entre niños, adultos y ancianos. Bueno, la incomodidad de los vecinos es que no hay libre tránsito y tienen que estar usurpando parte de la vía de la carretera central, y eso es muy peligroso para los niños, para los jóvenes. Por eso es que estamos viendo ordenar las calles acá en nuestro distrito de San Agustín de Cajas. Ante esta situación, el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, Jorge Chipana Carrasco, acompañado de los miembros de fiscalización, aplicaron la ordenanza municipal número 0012-2017, llevando a cabo la remoción de los vehículos estacionados a sus respectivas cocheras. Asimismo, se notificó a la administración de manera escrita. Estamos haciendo una inspección a todo lo que son, ¿no?, el giro de la venta de autos y automóviles, la cual vemos de que se está usurpando parte de la calle y el libre tránsito de los ciudadanos. Por eso es que se ha conversado de uno a uno con cada uno de los empresarios para que puedan ellos también ser parte de la solución a un problema. Bueno, agradecemos más bien ya con quienes hemos conversado, se van poniendo ya en orden, y de la misma manera estoy seguro de que también la empresa lo va a hacer. Entonces, ¿qué? Estamos aquí en ese trabajo.